Pues la muestra está magnífica. Lo que a mí me ha gustado es el hecho de que la han sacado a la calle y lo han hecho con calidad. Es para la población. En muchas partes, muchos países, incluyendo en el mío, muestras fotográficas, etnográficas de este estilo se hacen dentro de galerías, dentro de museos, en donde la gente no llega. Entonces, el hecho que esté en un espacio y sobre todo que tenga una calidad expositiva le da un sentido único y originalidad a la muestra. Sobre todo la forma en cómo socializa las diferentes culturas de su mismo país para el mismo pueblo. Los abuelos son la base principal de la sociedad. No es ni siquiera la familia, no son los niños, no son los jóvenes, son los abuelos. En nuestras culturas iberoamericanas, siempre los ancianos son la base de nuestras comunidades y también son nuestro futuro, no es nuestro pasado. Los abuelos marcan el futuro porque ellos tienen toda la experiencia. Cuando uno revaloriza lo que ellos han hecho, uno revaloriza la sabiduría que nos están transmitiendo, no solo le damos calidad de vida al adulto mayor, no le damos solo eso, sino que le damos calidad de vida a la sociedad entera, porque estamos reconociendo que ellos tienen un saber, que lo están compartiendo y que vale la pena escucharlos, incluso para un desarrollo. Habla de hombres y mujeres de todo el país con todas sus capacidades a las cuales el Estado recién la está reconociendo su condición de ciudadano, sus derechos y que la sociedad local que ha valorado esos saberes hoy día no solamente se los apropia, los reproduce, sino que los hace nacionales. Y creo que ese es el valor de la muestra, de esta muestra en particular. Esos saberes que existen en cada comunidad local hoy día se convierten en saberes de todas las peruanas, de todos los peruanos, porque cada una de nuestras personas adultas mayores tiene una historia que contarnos, una historia que nos habla no de nuestro pasado, sino de nuestro presente y los desafíos que tenemos para el futuro. Me parece muy, muy interesante, muy bonitas las fotografías que muestran a los adultos mayores mostrando su saber. Me parece muy interesante, muy bonito porque muestra de cada departamento, muestra más o menos parte de la cultura, los valores que se tienen en cada departamento, ¿no? Me pareció muy, muy bonito y bueno, también en la parte de que les da la oportunidad a los adultos mayores de que puedan transmitir todos sus conocimientos a los más jóvenes, ¿no? Del flechero políglota, me parece interesante porque él manifiesta de que antes no, digamos que tenía que dedicarse más al trabajo de la chacra porque tenía que mantener a su familia y a sus nietos, pero que gracias al programa Pensión 65 de alguna forma tiene un poquito más de tiempo para hacer otras cosas como por ejemplo enseñar su lengua nativa a los pobladores de su región, ¿no? A sus vecinos, y de alguna forma eso ayuda a preservar la cultura, ¿no?